de la bueno, declaración de nuestra independencia, festejando. Ahora vamos a ir a recorrer las instalaciones que se inauguran y después vamos a compartir también el almuerzo que se hace en el Club América. Vos, como piranense en este caso, ¿cómo se vive esto? Bueno, con mucha alegría. Este fue un desfile, la verdad que muy lindo. Me encantó la participación de toda la escuela, entidades, mucha participación del público y de los ciudadanos de General Pirán también. Inclusive estamos los concejales, la mayoría, hablando del bloque del Frente para la Victoria, estamos los concejales radicales y también los candidatos. Y la próxima lista también están hoy presentes. Así que bueno, la verdad que un día patrio para celebrarlo, para festejarlo. Contento, acá estamos todos juntos. Y vamos a compartir las inauguraciones y después vamos a ir al almuerzo del Club América, como te dije. Así que feliz Día de la Patria para todos los piranenses. Muy lindo, porque realmente los desfiles de alguna manera nos hacen recordar los viejos tiempos, ¿no? Cuando realmente justamente para todas las fechas patrias con los desfiles cívicos militar, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo viste a los chicos, ¿no? Que fueron los protagonistas. Bien, muy bien, la verdad que da alegría la juventud integrada al deporte, también las agrupaciones de alguna manera, caracterizando nuestra identidad, que es tan importante sostenerla y mantenerla porque hace, digamos, un poco a la cultura y a lo que es nuestra Argentina, el caballo, el gaucho, la cultura, que es fundamental dentro del crecimiento futuro de nuestro país. ¿El chocolate también? Sí, sí. O sea que llegué tarde. Sí, o sea, re tarde. Muy bien. Bien. Bueno, esto era todo para recaudar fondos, ¿verdad? Sí, es verdad, para el Jardín 902. Perfecto. Bueno, así que fue bien. Sí, excelente. Así que ahora para las elecciones vamos a poner otro puestito, así que vamos a hacer otra vez tortas fritas para todos los que se quedaron con ganas. Thank you.